Melioidosis. ¿Qué es la melioidosis? La melioidosis es una enfermedad infecciosa causada por un patógeno ambiental llamado Burkholderia pseudomallei, conocida en nuestros países como Burkholderia pseudomallei. Esta bacteria se encuentra en el suelo y en el agua de áreas tropicales y subtropicales. El objetivo de este recurso es establecer una vigilancia centinela basada en el laboratorio de Burkholderia pseudomallei en Colombia. Además, es catalogada como un agente de bioterrorismo. A nivel mundial, se estima que la melioidosis afecta a 165.000 personas al año, lo que resulta en unos 89.000 casos mortales. ¿Qué sabemos acerca de la presencia de melioidosis en América Latina y el Caribe? En América Latina y el Caribe, se clasifica como una enfermedad infecciosa emergente, posiblemente por la ausencia de vigilancia epidemiológica y clínica. Su aparición se debe probablemente a la expansión de Burkholderia pseudomallei en estas áreas. Hay estimaciones de casos y muertes relacionadas con la melioidosis por año con mayor frecuencia en Brasil, México y Colombia. Sin embargo, es muy probable que estos datos subestimen el número real de casos. En Colombia, se han reportado casos como eventos esporádicos y aislados en los siguientes departamentos. ¿Quién está en riesgo de contraer la melioidosis? Las personas que se expongan a la bacteria y quienes tengan las siguientes condiciones están en riesgo de adquirir la infección. Diabetes es el factor de riesgo más frecuente. Uso excesivo de alcohol. Leucopenia. Enfermedades respiratorias. Asma. Enfermedad pulmonar obstructiva crónica. EPOC. Fibrosis quística. Enfermedad hepática crónica. Enfermedad renal crónica. Cáncer. Inmunodepresión. Uso prolongado de esteroides. ¿Cómo contraen las personas la melioidosis? Con mayor frecuencia por contacto directo con la bacteria que esté presente en el agua o en la tierra contaminada, a través de heridas abiertas, rasguños o contacto con la boca, inhalar partículas de polvo que contengan la bacteria, consumir agua o alimentos contaminados con la bacteria, manipular de forma inadecuada muestras de laboratorio o cultivos que contengan la bacteria y sin el equipo de protección personal adecuado. ¿Cuáles son los signos y síntomas? Los signos y síntomas de la melioidosis son bastante variados y pueden presentarse como neumonía, sepsis y abscesos, especialmente hígado, vaso, próstata y glándula parótida o ganglios linfáticos. La melioidosis se puede confundir con otras enfermedades como la tuberculosis o formas más comunes de neumonía. La enfermedad suele aparecer entre 1 y 21 días después de la exposición a la bacteria, con un promedio de 9 días. Sin embargo, puede presentarse como una infección crónica o latente, tardando varios meses o años después del contacto con la bacteria para que aparezcan los síntomas. Los signos y síntomas incluyen infección localizada, dolor o hinchazón localizada, fiebre, ulceración, absceso, infección pulmonar, tos, dolor en el pecho, fiebre alta, dolor de cabeza, anorexia, infección del torrente sanguíneo, fiebre, dolor de cabeza, dificultad respiratoria, malestar abdominal, dolor en las articulaciones, desorientación, infección diseminada, fiebre, pérdida de peso, dolor de estómago o pecho, dolor muscular o articular, dolor de cabeza,
convulsiones. ¿Cómo se diagnostica la melioidosis? Bioseguridad. Cualquier procedimiento con muestras sospechosas de contener Burkholderia pseudomallei que produzca aerosoles debe realizarse en una cabina de seguridad biológica nivel 2. Además, debe conocer las prácticas y procedimientos de laboratorios seguros, tomar precauciones de contacto estándar, incluido el uso de una mascarilla, bata, guantes y trabajo en cabina de seguridad. La melioidosis se diagnostica mediante pruebas de laboratorio. Sin embargo, el personal de laboratorio a menudo no está familiarizado con esta bacteria. En consecuencia, es común que Burkholderia pseudomallei sea identificado incorrectamente como contaminante u otros organismos como Burkholderia sepacia o Pseudomonas spp, retrasando el diagnóstico y el tratamiento adecuado. La identificación se realiza mediante el cultivo de la bacteria a partir de muestras de sangre, orina, esputo, hisopado de garganta, abscesos, pus o lesiones en la piel. Las muestras se deben sembrar en agar sangre, agar McConkie y agar Ashdown. La morfología de la colonia de Burkholderia pseudomallei varía según el medio de cultivo y el tiempo de incubación. Agar sangre. Después de la incubación a 37 grados centígrados de 2 a 4 días, las colonias de Burkholderia pseudomallei son cremosas, no hemolíticas, con ligero brillo metálico, texturizado, cúpula levantada y centros con arrugas que se desarrollan después de una incubación prolongada. Agar McConkie. Después de la incubación a 37 grados centígrados de 2 a 4 días, colonias de Burkholderia pseudomallei son puntiformes, de color rosa pálido a claro. Se vuelven color rosa oscuro a morado con el pasar de los días, papilada ligeramente seca y arrugada después de 2 días de incubación. Agar Ashdown. Luego de incubación a 37 grados centígrados de 2 a 7 días hasta 21 días, este medio es selectivo para Burkholderia pseudomallei. Se puede presentar hasta 7 morfotipos diferentes y morfotipos mixtos, que pueden cambiar con el tiempo. Tipo de colonia 1. Textura superficial de la colonia áspera, borde exterior de la colonia irregular. Color púrpura pálido. Tipo de colonia 2. Textura superficial de la colonia áspera, borde exterior de la colonia irregular. Color púrpura oscuro, diámetro menor a 5 milímetros. Tipo de colonia 3. Textura superficial de la colonia suave. Rugosidad de la superficie en la mitad de la colonia ausente. Lisa, color variable, diámetro mayor a 2 milímetros. Tipo de colonia 4. Textura superficial de la colonia suave. Rugosidad de la superficie en la mitad de la colonia presente. Tipo de colonia 5. Textura superficial de la colonia áspera, borde exterior de la colonia irregular. Color púrpura oscuro. Diámetro mayor o igual a 5 milímetros. Tipo de colonia 6. Textura superficial de la colonia suave. Rugosidad de la superficie en la mitad de la colonia ausente. Lisa. Color púrpura a rosado pálido. Diámetro menor o igual a 2 milímetros. Tipo de colonia 7. Textura superficial de la colonia áspera, borde exterior de la colonia suave. Coloración de Gram. En la coloración de Gram se observan bacilos, Gram negativos, rectos, cortos. Una vez se obtiene el cultivo puro en agar, la identificación comienza de acuerdo con la disponibilidad de las pruebas en el laboratorio, ya sea por pruebas convencionales, semi o automatizadas. Pruebas convencionales. Entre las pruebas convencionales, encontramos oxidasa positiva, indol negativo, motilidad positiva, arginina positiva, urea negativa. Pruebas semi-automatizadas.
Es importante tener en cuenta que la identificación bacteriana depende de la actualización de las bases de datos e inclusión de este patógeno en los algoritmos de identificación de los diferentes equipos semi o automatizados. Pruebas automatizadas. MALDI-TOF. Pruebas moleculares. Reacción en cadena de la polimerasa, PCR. Secuenciación de genoma completo. ¿Cuál es el tratamiento de la melioidosis? Es importante comenzar el tratamiento de inmediato, ya que retrasar el tratamiento se asocia con malos resultados para el paciente. Burkholderia pseudomallei es innatamente resistente a muchos antimicrobianos, por lo que muchos tratamientos comunes no son efectivos. Según lo recomendado por los CDC, Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades de Estados Unidos, el tratamiento eficaz consiste en una terapia intravenosa de fase intensiva inicial durante 10 a 14 días o más para infecciones graves de septicidima, meropenem o imipenem con trimetoprim sulfametoxazol, agregado para el SNC, y otras infecciones graves, seguido de una terapia de fase de erradicación de 3 a 6 meses de trimetoprim sulfametoxazol, amoxicilina, ácido clavulánico u otro medicamento antimicrobiano adecuado según lo prescrito por un médico. Sin embargo, deben tenerse en cuenta los criterios médicos teniendo en cuenta el cuadro clínico a tratar. ¿Cómo se implementará esta vigilancia de melioidosis en Colombia? Con apoyo de CDC, TEFINET, Training Programs in Epidemiology and Public Health Interventions Network, y el Instituto Nacional de Salud de Colombia, se establecerá una vigilancia centinela en Colombia, basada en laboratorio con el fin de producir información confiable y representativa que permita el análisis e interpretación de los datos para establecer la situación actual de la enfermedad e implementar acciones de prevención y control oportunas. Se establecieron puntos centinelas teniendo en cuenta la frecuencia de melioidosis en el país. ¿Cómo se realizará? Con capacitaciones al personal de las instituciones hospitalarias sobre el diagnóstico de melioidosis en pruebas de laboratorio para la detección de Burkholderia pseudomallei. Detección hospitalaria de casos de melioidosis. Confirmación por laboratorio de casos de melioidosis. Pruebas de laboratorio a nivel de la institución hospitalaria. Envío de aislamientos al grupo de microbiología del Instituto Nacional de Salud. Una vez se tenga el cultivo puro de 48 a 72 horas de incubación a 37 grados centígrados en aerobiosis e identificado el microorganismo, se debe enviar en medio de transporte Ames con carbón activado entre 5 grados centígrados a 25 grados centígrados, debidamente marcado, con letra legible en triple embalaje, cumpliendo la normatividad IATA categoría B, y se deben anexar los siguientes documentos. Oficio remisorio con la solicitud. Formato de envío de aislamientos al grupo de microbiología del Instituto Nacional de Salud. Reporte de la identificación bacteriana por métodos convencionales o semiautomatizados. Recuerde que el envío de este patógeno se encuentra bajo el marco de la Resolución 1646 de 2018, por lo que es obligatorio su envío al Grupo de Microbiología del Instituto Nacional de Salud. El envío se debe realizar a través de los laboratorios de salud pública. Los aislamientos bacterianos identificados a nivel clínico se deben enviar al Laboratorio de Salud Pública Distrital o Departamental correspondiente.
Posteriormente, el Laboratorio de Salud Pública Distrital o Departamental debe enviar los aislamientos al Grupo de Microbiología del Instituto Nacional de Salud para la confirmación. Posteriormente, los resultados generados se envían a través de esta misma cadena. Recopilación de información. Se evaluarán los posibles factores de riesgo de exposición a Burkholderia pseudomallei y la enfermedad. Se utilizará un cuestionario estandarizado para recopilar información sociodemográfica, edad, sexo, origen, estado social, etc. Comportamiento, prácticas, actividad laboral, recreación, viajes, entre otros. Análisis de datos. Con el fin de detectar eventos inusuales e inesperados como brotes de Burkholderia pseudomallei, generar tendencia y posibles asociaciones con los diferentes factores de riesgo a través de la recopilación de información obtenida posterior a la aplicación del cuestionario estandarizado. Los siguientes documentos que se utilizarán para la implementación de esta vigilancia se enviarán vía correo electrónico a las entidades seleccionadas para la vigilancia centinela. 1. Protocolo de vigilancia para la melioidosis. 2. Guía de laboratorio de Burkholderia pseudomallei. 3. Cuestionario estandarizado de recolección de datos. En resumen, Burkholderia pseudomallei es el agente infeccioso de la melioidosis con estimado de 89.000 muertes al año. En Colombia, se estiman 157 casos al año, pero se han reportado esporádicamente 50 casos. La melioidosis puede afectar a personas con factores de riesgo como diabetes o personas que se expongan a la bacteria. Existen diferentes formas de contraer la melioidosis. Algunas de ellas son contacto directo, inhalación, consumo de agua o alimentos contaminados, o manipulación del patógeno sin equipo de protección personal adecuado. Además, la sintomatología puede variar dependiendo de la forma de contagio y confundirse con otras enfermedades respiratorias como la tuberculosis, por lo que es importante el diagnóstico adecuado basado en el laboratorio donde se resaltan diferentes medios de cultivo y equipos para su identificación. Seguido de la identificación, el tratamiento debe ser inmediato, con una terapia intensiva inicial por 10 a 14 días de ceftazidima, meropenem o imipenem, seguido de una terapia de fase de erradicación de 3 a 6 meses con trimetoprim, sulfametoxazol, amoxicilina, ácido clavulánico. Esto dependerá de los criterios del médico tratante. Para el envío al Instituto Nacional de Salud, se debe tener el cultivo puro e incubarlo de 48 a 72 horas a 37 grados centígrados en aerobiosis y enviarlo en medio de transporte AIMS con carbón activado, cumpliendo la normatividad IATA categoría B, junto con el oficio remisorio. El formato de envío de aislamientos al Grupo de Microbiología del Instituto Nacional de Salud y el reporte de la identificación bacteriana por métodos convencionales o semiautomatizados. Conclusiones. Existe un subregistro en el número de casos y desconocimiento clínico y por laboratorio de Burkholderia pseudomallei, por lo que surge la necesidad de establecer una vigilancia centinela por laboratorio de la melioidosis mediante la captación, identificación y el análisis de datos de sitio centinela con un enfoque clínico, de laboratorio y epidemiológico. Este evento se debe trabajar en conjunto con las instituciones de salud, dado que los médicos, enfermeros y personal de laboratorio son quienes cuentan con la información y tienen la capacidad de identificar, diagnosticar y tratar la melioidosis. Con esta vigilancia, se comprenderá mejor la circulación de la enfermedad en el país y se estandarizará y expandirá el conocimiento del personal de salud para el diagnóstico de la enfermedad, además de brindar un tratamiento adecuado a los pacientes,
lo que conducirá a mejores resultados y supervivencia de los pacientes. Los resultados de la vigilancia sentinela de la melioidosis también respaldarán las estrategias de control y prevención en la salud pública.